Hola a todos, hoy os vamos a hablar sobre los pasos a seguir para la elaboración de un asiento en una moto Café Racer, Brad Style, Scrambler, el estilo que sea. Bueno, si la hacemos Bogger sería un monoplaza y sería un concepto distinto, pero nos centramos por ejemplo en esta, es una Yamaha SR500 y como veis es horizontal de inicio a fin. Este es el chasis original y es una moto que requiere únicamente de cierre en U final por el tipo de estructura que tiene la moto. Si por lo contrario fuese un chasis más caído, habría que abarcarlo de distinta manera. Habría que realizar el subchasis completo. Más tarde os enseñamos sobre una BMW R100 cómo hemos abarcado un subchasis completo. Pero bueno, fase 1 para esta moto, cortar, cierre en U, se masillaría, se imprimaría y se pintaría. Se presentaría perfecto. Seguido de la fase 2, se cogería una tabla en chapa. Tenemos ahí un montón de chapa, se recortaría a la medida del subchasis existente. Recordad que nunca van a ser iguales porque hay motos con subchasis con anchos distintos. En este caso trabajamos sobre el largo. Siempre procuramos que esté en el centro del eje. El cliente lo ha querido algo más largo por si acaso, dice, pero bueno, a su gusto lo realizaremos. Chapa medida, sus anclajes, algunas veces los mantenemos, aquí los veis que sobresalen por debajo del chasis. Este, por ejemplo, sobresale en altura. Este habrá que eliminarlo, quizás este lo mantengamos y habrá que realizar nuevos anclajes. Así que fase número 3, anclajes. Se realizarían en la parte frontal y en la parte trasera. En la parte trasera estaría la base del asiento, todo a lo largo ya realizada. Pues el primer anclaje estaría a esta altura y que además serviría como soporte para el propio guardabarros. Serviría un anclaje 2 en 1, para base de asiento y para guardabarros. Y en el frontal también solemos hacer la base del asiento con un par de cuñas que se meterían bajo el depósito. De esta manera conseguimos que sea mucho más sólido y quede bien fijo. Es una parte muy importante, ya que esto es una zona donde se sienta el conductor y ha de estar 100% seguro para que no tenga ningún problema. Así pasamos. Esta es otra moto, una Yamaha SZR 660. Y como veis tiene un asiento con colín. Esto es en fibra, se compran universales y se adaptan según requerimiento y moto sobre la que estéis trabajando. Esta sería la chapa que colocaríamos también aquí, el mismo material. Si os fijáis está realizado, como os comentaba, con la cuña para que no baile para arriba. Y esta también está anclada en dos zonas, la frontal, que incluso ancla también para la lengua del depósito. Ya veis cómo sale aquí lo naranja de abajo, pues bien, fija al propio chasis, la base del asiento y el depósito, 2 en 1. Y este segundo de aquí, que tenemos asomando, ¿lo enfocas por favor? Este serviría para anclar la base del asiento al chasis, al colín de fibra y por debajo también al soporte de matrícula, 2 en 1 también. En este caso, con la base ya realizada, pasamos al siguiente paso, que sería pintura en polvo para el chasis, para la base, para que no se oxide. Con ello pintaríamos la base en un color negro, neutro, no se oxidaría, y una vez la base esté realizada, cogeríamos espuma de este tipo. Hay de distintas densidades, pero bueno, aconsejamos esta, que es mullida y además vuelve a su sitio perfectamente. Entonces la colocaríamos acorde al espacio que tenemos, que cubra toda la superficie de la chapa. Se pegaría con cola, se dejarían durante horas, conveniente igual un día pegado. Ya veis cómo lo dejamos muy bien. Aquí también hay que tener cuidado con las hendiduras, que llegue hasta el final por tema estético, que quede todo un asiento muy bien pegado al depósito. Es fundamental que no queden huecos, eso ya quedaría estéticamente más feo, aunque no te vayas a sentar aquí adelante, pero bueno, que toquen el uno con el otro. Entonces, base, pintura, pegar espuma. Ahora quedaría darle la forma. Quinto paso es darle la forma, moldeado. Aquí es un diseño sencillo, ya que ya tenemos como guía el subchasis con el colín en fibra. Quedaría un mullido tal que así. De esta forma, lo mismo aquí, se cortaría un espacio y un segundo acolchado para la parte trasera del culo, también un mullido final. Se podría hacer todo de seguido, pero pensamos va a quedar más bonito y mejor con un hueco aquí en medio. Por lo demás, se podría también definir la altura, podría caer directamente desde aquí, pero nosotros lo vamos a hacer de la parte más baja del depósito. Yo os digo que este proceso se hace a medida y totalmente artesanal. Y por último ya quedaría el tema tapizado,
que os voy a enseñar, por ejemplo, esta moto, este tapizado en la Kawasaki, es de origen. Ya veis que es todo el mismo material. Pues bien, por ejemplo, si quisiéramos retapizar esta moto, se ven claramente dos zonas diferentes. Las laterales y la superficial de la parte de arriba. Esta parte de arriba podríamos tapizarla en un material y los laterales en otro. También podríamos elegir el tipo de hilo e incluso el diseño a rayas. Determinamos el largo entre cada una, pues de 4 centímetros suele ser lo habitual, o a rombos, por ejemplo, o el diseño que se os ocurra. Todo es perfectamente válido y a cuestión de gustos. Así que nada, espero que hayáis aprendido, que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado suscribiros y compartirlo. Venga, un saludo.